un paseo polo río Rato en 38 instantáneas. Está en la entrada y si vas por el puente y miras para un lado, pues ves este río que es el río Rato. As fotos amosan os recunchos especiais para cada quen. Estaba paseando porque por aí hai unha subida e me encontré esta cascada. Había muchas más cascadas, pero es que esta me pareció muy bonita porque tiene como si fuera artificial, pero es natural. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Os autores, alumnos dun curso de fotografía impartido no mes de xullo no Centro de Interpretación Terras do Miño. Facer que o medio ambiente e a naturaleza mesma se meta dentro desa sensibilidade especial que ten os nenos cando se acercan a calquera cousa. Neste caso, a naturaleza en un enclave privilegiado tamén como é aquí este enclave do río Rato. Os escolares de entre 8 e 10 anos de idade tan só precisaron 4 sesións para saber onde poñelo foco. Me originé en un juego de terror que se chama Slendrina porque prácticamente si giras un poco la cabeza se ve al personaje principal, solo que en madera. Enseñó algo de composición a imagen, que los nenos estaban muy ilusionados porque decían, mis papás no entienden qué digo cuando digo de componer un cuadro. Estas ventas abertas a Reserva da Biosfera Terras do Miño forman a exposición A Natureza Retratamos Flora e Fauna no Rato. Estará aberta ata o 21 de abril do vindeiro ano e podese visitar de balde, de luz a venres, durante as mañás.